Bueno, y vamos con esto que lamentablemente parece haberse transformado en la otra epidemia, las estafas, ¿no? Las estafas ya sea telefónicas, a través de las redes sociales. Y vamos al caso de esta persona que quería vender un sillón y terminó siendo estafado. Sí, es oriundo de la ciudad de Buenos Aires. El caso tomó mucha resonancia a nivel nacional porque a través de los mensajes que mantenía, el intercambio que mantenía con la persona que terminó estafándolo, este estafador terminó burlándose de esa estafa con total impunidad acerca de lo que pasaba. Una persona que a través de las redes sociales promocionaba la venta de un sillón, aparece un supuesto comprador que termina estafándolo. ¿Cómo lo estafa? Le compra supuestamente el sillón y procede con la compra. Cuando tiene que hacer el depósito, le asegura que había hecho el depósito de ese dinero, le envía un supuesto comprobante y allí advierte que había un error, que en vez de depositarle 12.000 pesos, le había depositado 120.000. Es lo que decía el supuesto comprador, que terminó siendo un estafador. Empezó a llamarlo insistentemente, con un tono así muy, muy acelerado, diciéndole que por favor, que le habían hecho mal el depósito y demás. Que devolviera hasta la plata. Lo convenció al vendedor de que le devolviera el dinero. El vendedor obró de buena fe, le hizo una transferencia a una cuenta bancaria con los 120.000 pesos que supuestamente le había depositado y terminó estafándolo. Los audios que muestran estas distintas instancias y las conversaciones que mantenía el estafador con el vendedor del sillón. Y mi esposo te hizo la transferencia. Yo estoy trabajando, bueno, ya no nos hablamos, así coordinamos bien. Juan, escúchame, ¿me podés atender, por favor, que mi esposa hubo un error, te mandó dinero de más, por favor, atendeme? Ah, sí, ya se te va a pasar, Juancito, escúchame. Estoy disfrutando de tu platita, Juancito, así que muchísimas gracias, nos vemos. Juan, ahí mi esposa te hizo la transferencia, yo estoy trabajando, bueno, ya no nos hablamos, así coordinamos bien. Juan, escúchame, ¿me podés atender, por favor, que mi esposa hubo un error, te mandó dinero de más, por favor, atendeme? Ah, sí, ya se te va a pasar, Juancito, escúchame. Estoy disfrutando de tu platita, Juancito, así que muchísimas gracias. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Allí se ve con claridad estos tres momentos, ¿no? Después de del supuesto pago equivocado, le dice, mi señor se equivocó y te depositó de más. Después ya de forma más insistente y como compungido simulaba esto. Entonces logra convencer al vendedor de que le hiciera la transferencia, la devolución, entre comillas, del dinero. Y cuando el vendedor se da cuenta de que en realidad había sido víctima de una estafa y empieza a querer localizarlo y a querer retornar su dinero, se encuentra con un estafador que se burla de él y le dice, acá estoy disfrutando la platita. ¿Por qué traemos este caso entre tantos? Porque hay una pata riocuartense en todo esto y una pata cordobesa. Están investigando esta estafa como una supuesta estafa que podría haber sido cometida desde la cárcel de Bower, desde las celdas de la cárcel de Bower, donde operaba esta banda con muchos celulares realizando estafas en distintos lugares del país. ¿Y por qué hablamos de Río Cuarto? Porque de acuerdo a la investigación que ha hecho el propio damnificado con datos de los bancos y demás, han podido saber que la transferencia de dinero se hizo a una cuenta de un banco radicado en Río Cuarto. Es decir, que ese dinero está en posesión de alguien aquí en la ciudad de Río Cuarto. O al menos de alguien que tenía una cuenta bancaria en ese banco en la ciudad de Río Cuarto. Las distintas ramificaciones de una estafa cada vez más frecuentes, donde se utilizan las redes sociales, la buena fe y también la ausencia de muchos bancos para dar respuestas, porque a esta persona que la estafaron, los bancos no le han dado ninguna respuesta sobre su dinero. Toda la investigación la hizo el propio damnificado. Exactamente. De hecho, se quejó hasta de la respuesta que ha tenido de la policía de la ciudad de Buenos Aires, porque fue a hacer la denuncia y le dijeron que esta denuncia tenía que hacerla ante el mismo banco. Pero el banco le dice que no, que es un delito que tiene que investigar la policía. Y así se van pasando la pelota y en medio una persona que perdió 120.000 pesos por obrar de buena fe. Como estas, tantas otras historias que a diario nos cuentan.